Hola, hola. Sí. Okay. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y a todas. Big apologies for the big delay. Distinguished guests, colleagues, welcome to track one session on planning sustainable energy transition for greater climate justice and energy security in the region. My name is Paula Nardone. I am Associate Program Officer at IRENA, and it is my pleasure to be your host this afternoon. On behalf of the Dominican Republic, the UNFCCC, UNEP, and IRENA, I would like to extend a very warm welcome to you all. Today's session has been a little bit reshuffled. We will start today to kick off with opening remarks. And for this, I would like to welcome, to give a warm welcome to Mr. Alfonso Rodríguez, Vice Minister of Energy Saving and Efficiency from the Ministry of Energy and Mines of the Dominican Republic, who will provide us with some key remarks and outlines for the session of today. So please welcome Mr. Alfonso Rodríguez. Muy buenas tardes, señor José Torón de IRENA, señor Eduardo Vera, director de la Comisión Nacional de Energía, a nuestros colegas que hoy se encuentran aquí, Devon Garner de SICRI, a los panelistas que irán después de esta breve palabra, señor Alfonso Blanco de OLADE, Fabricio Moncado de MPC Capital, Alejandro Miranda de CAF. En el día de hoy estamos para hablar de esta transición energética que están viviendo todos nuestros países. Pero desde el Ministerio de Energía y Minas queremos establecer que esta transición energética no debe ser solo enfocada en las fuentes de energías limpias o renovables. No podemos dejar atrás el tema de ahorro y eficiencia energética. Y en esto queremos hacer las siguientes presentaciones para que sepan por qué desde el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana queremos resaltar este punto. Primero hacemos una presentación de nuestro marco regulatorio para que se entienda por qué existimos. Tenemos nuestra Constitución de la República, la Ley General de Electricidad, que es la 12501, y después las dos leyes orgánicas que nos competen, que es la ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y la ley 6400 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Como leyes accesorias, en República Dominicana tenemos la ley 112-00 sobre hidrocarburos, la ley 103-13 que da todos los incentivos a la movilidad de fuentes de energía no convencional, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece que necesitamos llegar a un 30% de energía renovable al año 2030 y tenemos la ley 5707 que es una ley que brinda incentivos fiscales a las fuentes de energía renovable desde el año 2007. Nuestro Ministerio de Energía y Minas está compuesto por 6 viceministerios, que tenemos el Viceministerio de Energía Nuclear, de Energía de Minas, el Viceministerio de Energía, el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, el Viceministerio de Hidrocarburos y el Viceministerio de Minas. En mi caso, yo llevo el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, que es de lo que queremos tratar hoy. Esta gráfica queremos que ustedes entiendan lo siguiente. República Dominicana en el año 2021 consumió 19.000 gigavatios de energía. Si República Dominicana hubiese ahorrado el 10% de ese consumo,
estamos hablando a una razón de 0.64 kilogramos de CO2 equivalente por gigavatio de energía, y lo calculamos en dinero, estamos hablando de casi 1 millón de toneladas de CO2 que pudiéramos haber evitado. Y en términos de dinero, estamos hablando de casi $1 billón que hubiéramos ahorrado. Con esto, nosotros queremos resaltar que desde el Ministerio de Energía y Minas, nosotros vemos el ahorro y la eficiencia energética como una directriz necesaria para estados insulares y países en desarrollo. No solamente debemos de enfocarnos en cambiar la fuente de generación de energía, porque hemos visto cómo usuarios de generación distribuida, cuando ponen un sistema de autogeneración y bajan su consumo en términos de moneda, es decir, dinero que tienen que desembolsar, no necesariamente reducen su consumo en kilovatios hora por personas que utilizan las oficinas. En ese sentido, República Dominicana no cuenta con una ley de ahorro y eficiencia energética. Cuando llegamos al Ministerio de Energía y Minas, nos planteamos 3 ejes fundamentales. Número 1, como ministerio nos teníamos que certificar en ISO 50001 y actualmente somos el único ministerio del Caribe que está en el proceso de certificación de ISO 50001 y ya llamamos para la auditoría de certificación. And we have already called for the certification for October of this year. Second, we created an education of saving for renewable energies that it's called the thematic park of the Dominican Republic. In this institution, we have created an impact of 5,000 collaborators from the state and from private service as well to teach them in regards to it. And the third point, we have submitted as well the law in the Congress to be approved. Now, with this at the time, it is right now at the Senate. Dominican Republic has created a commitment alongside with the international groups and to the society, the civilian society, that we need to see the savings of energy as a transition fuel. If we're able to reduce the consumption, we can reduce the stress. We can reduce the stress on the transmission lines, and we can make an energy transition that is easier to be done with the least amount of investment. Why? Because the saving of energy requires more discipline, less investment. We hope that this panel provides conscience to get to an economy that doesn't depend that much of the fossil fuels, and that we can keep the message that we should not only focus in changing the generation system, but as well to change the way we do things so that we can actually achieve to the goals that we want to go of zero neutral to 2050. Great afternoon. Rodriguez. So, to provide you a little bit of a heads up on the agenda for today, the event will have 2 main parts. First, we will have a brief interventions on the state of the art on the transition in the region. De las transiciones en la región, y luego vamos a pasar 2 panel discussions with experts on the private sector investment, on financing and just transition. De financia y la transición. So now to start, I would like to give the floor to Mr. Iván Relova Delgado. Iván Relova Delgado has over 15 years experience in the design, evaluation, and execution of development projects, implementation, and environmental sustainability in the sectors related to mitigation potential. And he was part of the technical team that supported the update of the Dominican Republic NDC. So please let us give a warm welcome to Iván Relova. Sí, muy buenas tardes. Gracias a todos los participantes que están aquí en esta sala hoy.
Vamos, hoy estamos en nombre acá, no solo de República Dominicana, sino de la región, y a nombre de PENUMA, con la iniciativa Unidos por la Eficiencia y el proyecto SICUL, que ha acompañado todos los temas de eficiencia energética en la región. Y entonces vamos a proceder con una presentación muy breve, que abordan datos muy actualizados en estos momentos sobre el tema de eficiencia energética que ha ocurrido, que se viene trabajando de conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde la Unidad de París, que aborda muchos temas relacionados tanto de refrigeración, aire acondicionado, iluminación, transformadores eléctricos y otros aparatos o electrodomésticos que están llamados a mejorar la eficiencia energética en nuestra factura eléctrica, sobre todo. Cuando estamos hablando de factura eléctrica, que a veces nos acordamos solamente a la hora de pagar, pero es un dinero que tenemos que nosotros invertir en nuestra factura mensual para poder pagar nuestro consumo energético, y a veces descartamos el potencial de energía que tenemos nosotros por delante, que nos conlleva a dos ahorros fundamentales. Bueno, un ahorro financiero, estamos hablando del bolsillo de las personas, y también estamos hablando de ahorros en el tema climático relacionado con la reducción de emisiones de los gases, tanto de los gases directos que interactúan en el consumo eléctrico como los gases refrigerantes que están contenidos en cada equipo de refrigeración y enfriamiento que se tiene. Todavía no tenemos en pantalla la presentación. Estoy tratando de hacer un bosquejo de lo, pero bueno, vamos a ir adelantando. Creo yo, no Pablo, no vaya a ser que no nos alcance el tiempo. La idea que queremos presentar es un estudio muy actualizado que Unidos por la Eficiencia, bajo la sombrilla de PENUMA, ha desarrollado una evaluación con el apoyo de entidades nacionales, y por lo tanto muchos de los países que están acá presentes hoy en la región han participado en este estudio. Por supuesto, países de América Latina y Caribe, para un potencial de ahorro en iluminación, electrodomésticos y equipos de bajo consumo específicamente. Y por eso es que, cuando nos permita la presentación, vamos a ver una gráfica de los teravatios que estamos hablando en un escenario tendencial que tendríamos al 2030 o 2040, por donde puede ir las emisiones y los teravatios de electricidad al 2030 o 40, si no hacemos nada, como estamos llamados hoy, en muchas de las contribuciones nacionales determinadas que los países acaban de presentar y actualizar, donde el tema eficiencia energética ha entrado a jugar un rol fundamental en esa matriz. Y es por eso que esta nueva evaluación que hoy estamos presentando acá, estamos hablando de números de datos de actividad de los últimos dos años, que se viene recogiendo datos específicos para estos temas de iluminación, electrodoméstico y equipos de bajo consumo en la región de Latinoamérica y Caribe. Y cómo se muestra, como si tenemos gráfica, vamos a mostrar el 2040, cómo estamos previendo un escenario de 92 teravatios hora estimado si no hacemos nada en el 2040. Sin embargo, estamos hablando, perdón, un ahorro de 92 teravatios si hacemos algo. Ahora, si los países, con lo que están planteando en las contribuciones nacionales determinadas y en todos los compromisos nacionales, podemos sumar 86 teravatios hora de electricidad que también pueden ir a una reducción específica de este tema. O sea, resumiendo, en un ahorro de 92 teravatios hora de consumo de electricidad equivale a 42 centrales eléctricas de 500 megavatios cada una. Es decir, estamos hablando de un número de centrales de 500 megavatios cada una que podría sustituir por el tema de ahorro de eficiencia energética. Y así lo estamos conversando con el viceministro Alfonso en la mañana de hoy con nuestra colega de PENUMA, que yo creo que me debería haber disculpado, Paola, al inicio, que nuestra colega de PENUMA, Miriam Inostroza, debería estar acá, pero ha tenido un resfriado en estos momentos y ha sido atendida ya, o ha sido medicada en estos momentos, y por eso es que no nos está acompañando. Y hemos tomado entonces su podio. Pero estamos hablando con el viceministro de los temas que hay en ahorro, específicamente en la eficiencia energética.
y a veces los países descartan un poco el tema que tenemos relacionado con este potencial de ahorro específico, que serían millones de toneladas de CO2 también que se dejan de emitir a la atmósfera. Estamos hablando con este número de 92 teravatios hora, unos 26 mil millones de dólares en facturas eléctricas. Es decir, estamos hablando de bolsillo y por lo tanto estamos hablando de 60 millones de toneladas de CO2 equivalente. Posteriormente, el análisis, como decía, incluye 6 productos específicamente relacionados con iluminación, refrigeración, refrigeración residencial, aires acondicionados para habitaciones, motores industriales, transformadores de distribución y en un nuevo análisis se está tomando el tema de refrigeración nacional. Ah, pues adelante. Adelante, seguimos que vamos ya por la tercera diapositiva, pero yo me detengo un momentico y... Ah, estoy en esa, la dejamos ahí. Sí, el puntero. Déjame ver si no me... Aquí. Gracias, José. Bueno, estamos en esta diapositiva, por favor, ¿me pueden retroceder la primera diapositiva? Ya. Aquí, gracias. Miren, esta es la que estamos hablando, la diapositiva de los 92 teras y los 86. Y este es el resumen que le acabo de brindar. Es decir, exactamente 60 millones de toneladas de CO2 y una factura también estimada en 26 mil millones de dólares por el consumo este de ahorro de energía específicamente. En esta próxima diapositiva estamos hablando al 2040, donde intervienen el alto consumo, tanto en iluminación como en refrigeración residencial, y por eso decía que en el nuevo estudio se está introduciendo refrigeración comercial. Como se muestra en este gráfico, los países suelen tener ahorros significativos en iluminación al corto plazo específicamente. Es decir, hemos tenido muchos proyectos específicamente de iluminación en la región que nos traen una reducción de emisiones y un costo en menor medida en los temas de iluminación. Sin embargo, productos como refrigeración, aires acondicionados que ofrecen mayor oportunidad de ahorro al 2040, hemos venido trabajando con estrategias específicas en los países evaluando ese mercado y cómo ese mercado nos puede llevar a equipos de refrigeración más eficientes. Recordemos que estamos hablando ya de la clase AAA en equipos de refrigeración, que en Europa se está introduciendo muchísimo ya la clase AAA. No sé si los países de la región todavía en algunos países no se ve que la clase AAA esté en los mercados locales específicamente. Estamos hablando de clase A, ya específicamente, que trae un ahorro consiguiente. Sin embargo, estamos hablando ya de que los índices se mueven a AAA. Vean ustedes acá, entonces, los países. Una representación, es un pantallazo muy simple, en aras del tiempo, cómo los países en este estudio se han mostrado con los temas de eficiencia energética y queremos llegar a abarcar toda la región de forma total que trabaje en el tema de eficiencia energética en los 6 puntos que hemos mencionado anteriormente. Y vean ustedes la evolución al 2040, cómo estos países se muestran específicamente en los temas relacionados con eficiencia, tanto desde el consumo eléctrico y, como bien digo, tiene la matriz climática porque todo llega consigo la reducción de emisiones estimada en todos esos equipos que se muestran en la gráfica. Aquí tenemos una gráfica, entonces, específicamente, donde podemos consultar en este sitio web. No quiero matar la discusión, sino que vayan a los sitios web donde hay muchísima información de estos países. Ahí se muestra. Donde Unidos por la Eficiencia, que es una iniciativa que, como le dije, bajo la sombrilla de PNUMA Regional, está trabajando una evaluación individual por país, una evaluación individual que incluye infografías, gráficos que puedan ayudar a priorizar acciones sobre eficiencia energética en su país. Y me detengo 30 segundos acá. Temas específicos con concientización relacionado con eficiencia energética. En muchas ocasiones nosotros estamos llegando a la compra de equipos más eficientes y a veces no tenemos toda la explicación específica en un supermercado o en una cadena de tienda especializada electrodoméstica que nos explique qué significan las etiquetas, qué significan los estándares mínimos de eficiencia
que están reflejados en ese etiquete específicamente del consumo del equipo. Y es por eso que nosotros estamos haciendo todo un levantamiento a través de esos modelos de regulación que nos lleven consigo a el tema de poder adquirir equipos más eficientes. No es menos cierto que los equipos más eficientes hoy por hoy en el mercado tienen un valor más alto a la hora de su adquisición que los equipos que tienen menor eficiencia. Estamos hablando un ejemplo de los aires acondicionados, tanto los inverter que tienen un precio y por supuesto los aires acondicionados que hoy se compran de forma normal o que la población lo ve más normal, que no son inverter, tienen un costo menor. Sin embargo, cuando vamos a la factura eléctrica, lo vemos de forma mensual en estos equipos. Y cuando vamos al tema de gases refrigerantes y reducción de emisiones, por supuesto que los gases que tienen ya los equipos inverter de última tecnología son gases con un potencial de calentamiento menor que a los que están hoy incidiendo. Y de esta forma, entonces, aquí se muestra cómo Unidos por la Eficiencia, esta iniciativa, que es un enfoque de una política integrada, permite una transformación completa del mercado a productos energéticamente eficientes. Y tiene 5 componentes, que es lo que estamos mencionando anteriormente. Así como se pueden lograr ahorros que se mostraron en las diapositivas anteriores, como estamos diciendo, la sustitución de centrales de 500 megas. Enfoques que incluyen específicamente... enfoques que incluyen específicamente estándares mínimos de rendimiento energético. Aquí estamos hablando de los MEC, de los estándares mínimos de eficiencia energética, y estamos hablando también las políticas de apoyo para las etiquetas y campañas de comunicación, que es lo que estamos refiriendo anteriormente. Es decir, si no tenemos una campaña de sensibilización y comunicación de toda la cadena, y cuando hablo de toda la cadena, parte de nuestros países que son importadores, desde las aduanas, que regulan todo el tema de qué entra al país, hasta el propio vendedor final de la cadena, donde los ministerios de energía y minas, en muchos de los países, casi todos los que estamos evaluando, son los que intervienen en todos estos modelos de regulación, con un comité de eficiencia energética, que se suman estos actores, como puede ser la aduana, como pueden ser institutos de calidad de los países que regulan a través de normas qué es lo que puede entrar y no puede entrar. Igualmente, el monitoreo, verificación y cumplimiento que se incluyen con estos equipos, es decir, no confundamos en el argot climático, que es un sistema de medición, reporte y verificación, que significa otra cosa, y lo que significa un sistema de monitoreo, verificación y cumplimiento de los estándares de eficiencia energética. Son dos cosas diferentes específicamente. Y, por supuesto, estos mapas muestran dónde existen estándares mínimos de rendimiento energético para los productos del enfoque. Es decir, vean ustedes, en estos 6 específicamente ya existen estándares mínimos a través de modelos de regulación que se han ido trabajando para cada uno de los países, que lo tenemos ya disponible tanto en inglés como en español para cada uno de los países, estos modelos de regulación que se han trabajado a través del tema de eficiencia energética. Entonces, vean ustedes, finalmente, con esta diapositiva voy a terminar, yo creo que estamos en tiempo. Hay una herramienta que me gustaría destacar sobre la regulación del modelo, que son, valga la redundancia, los modelos de regulación, están todos acá en pantalla, y estos modelos que están disponibles para cada una de las tecnologías que le acabamos de mostrar, presentadas para la evaluación de ahorros en los países. Es decir, estos números que decía inicialmente de forma global son los números que acompañan a esta estadística, a este estudio de mercado que se ha hecho en cada uno de los países para los temas relacionados a eficiencia energética. El reglamento modelo es un documento que puede utilizar los formuladores de política, sobre todo, claro, que la política que cada país va a instrumentar puede estar soportada sobre estos modelos. Los modelos son estáticos, los modelos van en consonancia o en correspondencia con las políticas actuales que los países quieran asumir con respecto a este tema para garantizar que tengan una tecnología más amigable con el medio ambiente, que es lo que buscamos, y una tecnología con bajo consumo de electricidad, que es lo que andamos buscando, desplazar esas emisiones que tenemos hoy en el consumo eléctrico de las plantas termo en los países que importamos combustible, como en este que estamos,
Reducir el consumo eléctrico reduciría entonces significativamente las emisiones en la entrega de electricidad en la red eléctrica del país, que es donde conectamos todos nuestros equipos de refrigeración, aire acondicionado, luminarias, todo lo que hemos mencionado acá. Y por ende, el reglamento modelo se desarrolló con un aporte de más de 60 expertos que estuvieron trabajando de una forma en grupos para los productos y tiene como requisito clave los productos, incluido la eficiencia energética, pero también los límites de refrigerante en los productos de refrigeración o de enfriamiento. Es decir, estamos hablando de los gases refrigerantes que tienen incluidos estos equipos, que lo que queremos a futuro que sean equipos mucho más eficientes y, por supuesto, la prohibición ya de mercurio en los productos de iluminación. Es decir, son algunas de las recomendaciones que nosotros, el estudio está dejando, el estudio es muy amplio, que se ha realizado en estos países y queremos entonces darle una panorámica de cómo entonces Penuma como sembrilla a través de la iniciativa Unidos por la Eficiencia ha trabajado el tema de eficiencia energética. Unámonos entonces a que la eficiencia energética es uno de los portadores que nos puede ayudar a reducir esas emisiones que tenemos hoy en cada uno de los países y por supuesto a cumplir con los compromisos que hemos establecido ante el Acuerdo de París. Así que muchas gracias. Many thanks, Mr. Relova Delgado. Muchísimas gracias, señor Relova Delgado. Definitivamente es muy importante entender la eficiencia de energía. Es una realmente de las avenidas tecnológicas para poder alcanzar la meta del 1.5 grados Celsius. We will have my colleague, José Torón, Regional Program Officer of the Latin American and Caribbean Region at IBINA, regional de IBINA, el cual tiene mucha experiencia dándole apoyo a los países evaluando las condiciones para poder utilizar energías renovables. Permítanme darle una bienvenida a José Torón. Perdón. Also, I would like to también say that, me gustaría decir que after his brief introduction, después José de su pequeña introducción, José Torón dealing with the first va a panel estar discussion, trabajando con la primera discusión him, and we'll del panel on policies y nos to vamos a enfocar con respecto a las políticas del sector privado so, now, e inversiones. Allow me to give, a así que warm nuevamente to una bienvenida al señor Thank José Torón. Muchas gracias. Thank you, Paula, and thank, muchas gracias, Paula, y gracias a todos por haber venido aquí esta tarde. Antes de que empecemos nuestro primer panel para esta sesión, simplemente quiero hacerles una pequeña idea breve de dónde está la transición actualmente desde el punto de vista mundial. Entonces, como ustedes pueden ver, las emisiones base y nuestro escenario no está haciendo mucho actualmente para cambiarlo. Es lo que ustedes pueden ver en color amarillo en la parte superior a la derecha. Que los planes de la transición de energía no serán suficientes. Así que tenemos que tener acciones drásticas para poder conseguir el punto cero para el 2050. Entonces, durante la década actual en la que estamos, de diferentes presiones que nos permite ayudar a llegar a esta parte, y debería ser cualquier tipo de clima que pueda llegar a todas las regiones. Entonces, en cuanto al costo, simplemente dejar saberles que las tecnologías de energía renovable siguen siendo las opciones más baratas en la mayoría de las regiones, ya que el nivel del costo de la electricidad sigue bajando todos los años. Lo hemos visto en Latinoamérica a través de diferentes opciones en países como en Chile y Colombia. Y el precio simplemente sigue reduciéndose. Entonces, si nosotros vemos la última década y entonces vemos la declinación enorme que ha tenido y que se ha concentrado en el uso de paneles solares y también energía eólica. También esto lo publicamos la semana pasada. Identificamos que en promedio el costo de electricidad a nivel de las casas y de los grupos está por debajo de 5 centavos de dólar por kilowatt por hora.
This is what we see as very key actions for rapid emissions reductions. Como las importantes acciones que tenemos que hacer para reducir las emisiones, acceder a las nuevas emisiones de reducción de esto. Con una estrategia de energía eficiente, tenemos que reducir este impacto para el 2030. The decarbonizing of end-use sectors needs to progress at a much faster pace. Remover la opción de carbón de los usuarios, específicamente utilizar, por ejemplo, hidrógeno verde y el uso de renovables. Y finalmente, tener un grupo de políticas entendibles que se necesiten para poder llegar a un nivel de desarrollo del 2030 y para poder llegar a estas metas. Nuevamente, eso es solamente una idea general de dónde está actualmente nuestro sistema. Y esto es simplemente para nosotros y la discusión final. Así que entonces, para el panel de discusión, me gustaría recibir a nuestros panelistas. Primero, José Blanco, secretario ejecutivo del ADE. Bienvenido, señor Blanco. Mr. Fabricio Moncado. Señor Fabricio Moncado, que es el director de MNA. Fabricio, welcome. Capital IRC. Alejandro Miranda, senior Alejandro executive for the director of the Climate General and Environmental Action of at the CAF Development Bank del of Latin America. Banco de Desarrollo welcome, de Latinoamérica. Alejandro. Bienvenido. And Alejandro. Rosilena Lindo, who's joining us virtually. Lindo, I don't know if Rosilena is there. Forma virtual. She's the deputy no sé si secretary of Energy ella from Panama. Es la secretaria de Hi, Rosilena. Good to see you. Muy buenos días. Bueno verte. Can you hear us? Okay, we can hear you well. Okay, pueden continuar. Okay. First of all, we're going to start with Muy bien, antes que nada, vamos a comenzar con una presentación del señor José Alfonso Blanco. Yeah, please, come to the podium. Sí, por favor, venga al podio. Bueno. Tengo una presentación, si la pueden proyectar. Bueno, muchas gracias a Irena y a todos los organizadores por invitar a OLADE a este importante panel dentro de la Semana del Clima acá en República Dominicana. Muy, muy complacido de estar en República Dominicana nuevamente, así que muchas gracias. El interés de OLADE es fundamentalmente mostrar cuál es la situación de América Latina y el Caribe en temas de transiciones energéticas y cuál es la situación del sector energía en su conjunto, ya que OLADE de alguna forma es el repositorio de información energética de toda nuestra región y que también lo ponemos a disposición de otras agencias que utilizan parte de nuestra información. No sé si sería posible proyectar la presentación. Bueno, ¿está disponible, José? Just a couple of minutes, please. Bueno, empecemos un poco con lo que es la primera slide, que siempre me gusta mostrarla. Adelante, por favor, la próxima. ¿Está acá? El verde. Siempre me gusta empezar por este gráfico que parece una maraña de hilos, pero es bastante sencillo de explicar. Sobre este lado tenemos la oferta de energía tal cual está presente en la naturaleza. Y del otro lado tenemos los distintos sectores de consumo. Y en el medio está todo lo que pasa con la energía en los distintos centros de transformación. Entonces, en términos de energía primaria, que es lo que tenemos sobre este lado, Latinoamérica y el Caribe en su conjunto, y cada subregión presenta sus características. Entonces, no tenemos que hablar de una región uniforme en términos del sector energético. Tiene una característica, y es algo que yo siempre denomino que es parte del ADN de nuestra región, es que tenemos un 33% de energía primaria proveniente de fuentes renovables. Eso está caracterizado por dos elementos fundamentales, y en lo cual el Caribe no sigue ese patrón,
¿Qué es fundamentalmente? La alta participación de la hidroenergía dentro de la matriz de energía primaria y la alta participación de la biomasa también como parte de la energía primaria de nuestra región. ¿Es esto reciente? No. Esto es algo que viene de la historia del desarrollo energético de toda América Latina y el Caribe. Tenemos una alta participación de la hidroenergía y una alta participación de la biomasa como parte de ese ADN. Otro componente fundamental de nuestra región es la baja participación porcentual que tiene el carbón natural como fuente energética en comparación con el resto del mundo. Y si hablamos en términos comparativos, América Latina tiene un 33% de renovabilidad, mientras que el resto del mundo tiene un 13% de renovabilidad en términos de energía primaria. Y eso es algo que está presente en toda nuestra región. Pero cada país tiene sus características y tiene sus importantes desafíos en términos de energía. Y si hablamos del lado de la demanda, tenemos que tener presente que el sector transporte se lleva prácticamente el 36% de la demanda final de energía. Y es un sector que es muy poco flexible la sustitución de fuente, y es lo que de alguna forma ustedes lo observan ahí, todo el petróleo que entra y sus derivados prácticamente en su gran mayoría se va al sector transporte para el consumo final. Y es algo que tiene nuestra región y que de alguna forma también condiciona lo que es el desarrollo energético a futuro. Otro elemento que yo quiero destacar es la alta participación que tenemos en términos de renovabilidad comparativamente para la producción de electricidad en nuestra región. Actualmente toda nuestra región tiene un 61% de generación a partir de fuente renovable. Y esto, de ese 61%, aproximadamente el 75% es capacidad instalada de origen hidro. Y eso es parte de lo que yo denominaba el ADN de perfil hidro que tiene toda nuestra región. Pero otro elemento muy importante es la baja intensidad de emisiones que tiene nuestro sistema energético en términos de producción de electricidad. Y esto fundamentalmente concentrado en aquellas grandes economías de nuestra región, fundamentalmente Brasil con una alta y muy elevada participación de hidroelectricidad dentro de la propia matriz. Y eso a lo que lleva es que en términos comparativos con el resto del mundo, nuestra región tiene una intensidad de emisiones del sector de la generación eléctrica bastante por debajo del resto del mundo. ¿Cuál es la evolución que observamos en nuestra región? La evolución de la capacidad instalada en términos de fundamentalmente de generación de electricidad es que gradualmente nuestra región está incorporando fuentes de energía renovable no convencional a un ritmo y a una tasa bastante en línea con lo que se observa en el resto del mundo. Estamos aprovechando todo el potencial disponible, no, nuestra región tiene un potencial para el aprovechamiento de energías renovables no convencionales mucho más elevado y lo que sí podemos decir que nuestra región ha logrado incorporar las energías renovables no convencionales bajo fundamentalmente mecanismos de mercado. Y eso lo que permite es que tengamos una incorporación de las renovables de forma tal que no representa un sobrecosto para los sistemas eléctricos en la gran mayoría de los países de nuestra región, y eso le da sostenibilidad de largo plazo al modelo de renovabilidad de América Latina y el Caribe. Otro elemento es que de alguna forma el modelo de desarrollo de las renovables ha estado basado fundamentalmente bajo los mecanismos de contrato de largo plazo, y esto también le ha dado estabilidad a los mercados energéticos. Si comparamos la situación de América Latina en términos de seguridad energética que estamos observando hoy, es bastante más favorable de lo que se observa en el resto
resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una alta hidro, porque de alguna forma las fuentes fósiles que disponemos para la generación de energía en muchos países de la región, excluido fundamentalmente el Caribe, provienen de fuentes domésticas. El gas natural en la gran mayoría de los mercados es un recurso doméstico que se maneja por indicadores de precio de los propios mercados domésticos. Entonces eso pone a nuestra región en una situación, ante la crisis de abastecimiento global, una situación bastante, bastante favorable. Adicionalmente, aunque la región aporta solamente el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, estamos por debajo de eso en las emisiones totales de gases de efecto invernadero, nuestra región también se ha comprometido a una meta muy ambiciosa para llegar al 70% en términos de capacidad instalada de origen renovable para toda América Latina y el Caribe. Esto es una iniciativa que estamos llevando adelante, que ya tiene la adhesión de 15 países para lograr esta meta a nivel global, con este importante desafío de aquí al 2030 de llegar a ser la región por lejos más renovable del planeta en términos de capacidad instalada de origen renovable, en porcentaje de toda la capacidad instalada para el sector energía. Otro elemento fundamental es que estamos electrificando profundamente la demanda. Y yo siempre lo digo, en menos de 20 años logramos la incorporación y el acceso a la electricidad de más de 40 millones de personas en toda América Latina y el Caribe. Eso es un fuerte proceso, no solamente de electrificación de la demanda, sino de acceso universal a fuentes modernas de energía por parte de toda nuestra población. Todavía nos queda una última milla, ese 3% que todavía nos queda por electrificar de la demanda de acceso a la electricidad por parte de la población. Es un importante esfuerzo, pero también tenemos que considerar que los grandes desafíos están centrados fundamentalmente en ciertos países con baja tasa de electrificación. Fundamentalmente tenemos de los 18 millones, 17 y algo millones de personas que quedan sin acceso a la electricidad en América Latina y el Caribe, 6 millones están localizados en un único país que es Haití. Por lo tanto, ese esfuerzo está muy centrado para lograr el acceso universal en ciertos países. Y otro elemento fundamental de las transiciones energéticas es la evolución de la intensidad energética de nuestras economías. Cuán eficiente estamos siendo en términos de consumo de energía para generar una unidad de producto. Y en esto, aunque nuestra región no está siguiendo el sendero de las economías OECD en términos de intensidad energética, sí hemos logrado una mejora a nivel de la reducción de la intensidad energética América Latina y el Caribe. Y se han incorporado acciones en términos de eficiencia energética para la mejora de la intensidad energética que son destacables en muchos de los países de nuestra región. Entonces, nuestra región también está trabajando en ese indicador fundamental, que es tratar de reducir la cantidad de energía consumida por unidad de producto generado. ¿Es eso una medida total de lo que son las acciones de eficiencia energética? No, es un buen indicador y una buena variable para seguir la tendencia de cuán eficiente estamos siendo en términos de consumo de energía en nuestra región. Y también tenemos que tener en cuenta que este indicador depende mucho de cómo es la estructura productiva de cada economía. Entonces, no es lo mismo hablar de países que tienen industrias altamente intensivas en el consumo de energía y que son parte de la generación del valor y de la riqueza de cada economía, a economías que están basadas en productos y servicios, en servicios fundamentalmente. Entonces, esos elementos inciden en el indicador de intensidad energética, y nuestra región está logrando avances, pero también tenemos que advertir que no estamos logrando los avances que se están dando a nivel de economías OECD.
Así que muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. Espero que de alguna forma hayamos dado un panorama general de lo que es el sector energético. Hay muchísimo para discutir, pero por lo menos esto es un abrebocas. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por esa presentación. Efectivamente, pues como lo mencionas, hay mucho que hacer y me parece que OLADE juega un papel muy, muy importante en lograr esto. Me gustaría empezar el panel con Fabricio Moncado. Fabricio, he's director of M&A and MPC. Es director de M&A, así que Fabricio. Arena ha hecho diferentes estudios y nos ha dicho directamente que el sector privado es esencial para poder accesar a las energías renovables. ¿Podrías decirnos un poco de cómo funciona NPC Capital? ¿Cómo está trayendo personas para invertir en los programas de energía renovable? Muchas gracias, José, por esa pregunta. Y antes de ingresar a los detalles de cómo NPC está ayudando para que los inversores, déjame, por favor, hablarte acerca de las personas que están invirtiendo y cómo es un mercado en crecimiento. Entonces, los inversores institucionales varían sus características, pero en general, ellos buscan escala, que tienen que ser capaz de reubicar grandes cantidades de capital. Y tienen un horizonte muy amplio, que es de más de 15 años. Y ellos están buscando un balance entre los riesgos y las ganancias. Y normalmente, con una tolerancia entre medio a bajo, tolerancia de riesgo, mientras están movilizando el efectivo hacia sus complicaciones de largo término. Nosotros entendemos que el día de hoy está posicionado como una de las oportunidades de mayor crecimiento. Con estos dos conceptos en mente, quiero discutir parte de los específicos de cómo NPC está permitiendo este tipo de estrategia para ellos. NPC trae una solución con respecto a la infraestructura baja en carbón, híbridos y otro tipo de soluciones efectivas. Y la región de Latinoamérica es uno de nuestros mercados principales. En cuanto a escala, NPC tiene un equipo a nivel mundial de expertos que tienen un historial de más de 50 años y experiencia y que siempre está buscando nuevas oportunidades para desarrollar proyectos en lugares específicos y nuevos mercados. Ahora, en términos del horizonte en sí, NPC tiene una gran tradición en la que nosotros nos comprometemos en que operamos con los bienes en ese sentido y luego trabajamos con los compañeros para eso. Y voy a finalizarlo con que en términos del balance y los riesgos y las ganancias, NPC tiene un portafolio diversificado que nos permite acceso a diferentes tecnologías, diferentes países y un portafolio balanceado que nos permite capturar grupos principales premium de nuestro sistema de construcción y mantiene el flujo de efectivo a través de nuestro portafolio. Muchísimas gracias por compartir eso. Tiene mucho sentido. Entonces, los inversores institucionales realmente necesitan certificación de lo que están haciendo. Entonces, cuando NC Capital está moviendo y ayudándole a ellos, eso es lo que la persona que está haciendo la inversión es lo que los motiva a ellos, ¿correcto? Y yo diría que la parte de los vehículos de inversión para diferentes tipos de estrategias, por ejemplo, ustedes tienen vehículos de inversión que es posible que estén para invertir en Estados Unidos. Pero nosotros nos enfocamos en nuestras soluciones y en una estrategia de crecimiento para darle acceso en el área de Latinoamérica. Gracias. Gracias por eso. Dirigirme a ti, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto, Rosy. Muchas gracias por acompañarnos. Rosy, ayer estuve en otro panel de discusión, en otra presentación, y te escuché hablar de cómo Panamá está creando un fondo para la transición energética. ¿Nos podrías platicar un poco más de este? Es decir, ¿qué tecnologías va a abarcar? ¿Y cómo piensan involucrar al sector privado en este? Adelante.
Sí, encantada de conversarte. De hecho, es una de las tareas que más estamos disfrutando. El Fondo de Transición Energética es un mecanismo financiero que se está desarrollando para incluir programas y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático que impliquen la descarbonización, digitalización, descentralización y democratización de la energía sostenible, enmarcado sobre todo para apoyar la implementación de las 152 líneas de acción que contienen las estrategias nacionales que se derivan de los lineamientos estratégicos de la Agenda de Transición Energética de Panamá. Y definitivamente el sector privado, junto a cada individuo como generadores y consumidores de la energía, juegan un papel crucial en la implementación de estas estrategias, y por eso el Fondo de Transición Energética se está diseñando considerando las necesidades particulares de cada actor al cual apuntan nuestras estrategias de transición, buscando adecuar los incentivos y beneficios de este fondo, considerando las inversiones de pequeña, mediana y gran escala, considerando las micro, pequeñas y medianas empresas a través de una diferente esquematización de ventanas de financiamiento dentro de este Fondo de Transición Energética. Y estas ventanas van a buscar apoyar acceso universal a la energía, uso racional y eficiente de la energía, movilidad eléctrica, generación distribuida, innovación del sistema interconectado nacional, así como uno de mis favoritos, hidrógeno verde y sus derivados. Y este fondo va a estar alimentado por aportes provenientes del presupuesto general del Estado, los créditos de la banca multilateral, las donaciones de gobiernos extranjeros y o fundaciones privadas, así como también otros aportes que estamos considerando. Actualmente estamos gestionando que un porcentaje de los recursos del Fondo Especial de Estímulo Bancario y o del Programa de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y Conservación del Empleo pueda ser dirigido a este mecanismo. E igualmente es importante resaltar que ya Panamá cuenta con un fondo de uso racional y eficiente de la energía, y lo que va a hacer este fondo es asumir los objetivos de este fondo de uso racional y eficiente de la energía en la ventana de financiación para eficiencia energética. Es decir, que vamos a estar apoyando iniciativas orientadas a inducir cambios permanentes en la estructura y en el comportamiento del mercado de tecnologías, de productos y servicios de la energía que garanticen el cumplimiento del ODS 7 al 2030 en Panamá. Muchas gracias, Rosy. Suena interesantísimo y sobre todo me parece que abarca gran parte del sector. Dinos, ¿han tenido algo de retroalimentación por parte del sector privado en este sentido? ¿Hablas de incentivos? ¿Cómo está reaccionando? Sí, de hecho, y qué bueno que lo mencionas. Se me olvidó comentarles desde el inicio que nosotros tenemos un Consejo Nacional de Transición Energética que tiene representación de 9 entidades del sector público y 8 representantes de asociaciones de las diferentes gamas del sector privado asociado al tema de la energía. Y en este proceso de análisis, de discusión para la formación de este fondo, estamos trabajándolo junto con ellos al nivel del Consejo Nacional de Transición Energética, como también es parte de las discusiones que llevamos a cabo en los subniveles dentro de los comités para la implementación de cada una de las estrategias que les comenté anteriormente. Es un proceso en desarrollo y aquí actualmente nos está colaborando el Banco Mundial para la implementación de este proceso. Cabe resaltar también que dentro de las subcomisiones de eficiencia energética, sobre todo de acceso universal a la energía, de movilidad eléctrica, que es la CIME, la de generación distribuida, tenemos muchísima representación del sector privado que nos están dando sus aportes y estamos tomando las lecciones aprendidas de otro programa que llevamos a cabo hace un año, que finalizó su fase preparatoria a principios de este año, que es Generación Sole, donde ahí buscamos la creación de un mecanismo financiero específico para generación distribuida solar. Toda esa información, todas esas necesidades se han volcado en
los criterios que estamos incluyendo para la facilitación de acceso a financiamiento, pero tiene que ser diferenciado. Y yo quiero resaltar esto, es muy diferenciado, sobre todo por los niveles de inversión que se requieren. No es lo mismo financiar un proyecto de hidrógeno verde que el financiamiento que se requiere para hacer el recambio de equipos eficientes en el hogar o la implementación de una ESCO para eficiencia energética o un mecanismo de leasing. Estamos tomando en cuenta también es el otorgar créditos directos o con intermediarios, con garantías que respalden los créditos de otras instituciones financieras dentro del sector privado para fomentar este tipo de iniciativas, siempre y cuando estén alineadas a nuestras 152 líneas de acción de la Agenda de Transición Energética. Excelente, muchísimas gracias. Y también nos platicaste algo de la diferenciación. En un momento más te preguntaré un poco más de eso. Ahora me gustaría preguntarle a Alejandro. Alejandro Miranda, que es Senior Executive of the Director. Que es Ejecutivo General del sistema del DECAF. Y pues me gustaría preguntarte acerca de proyectos renovables, el financiamiento de proyectos renovables y cómo es necesario adecuar cada proyecto. Dependiendo de las circunstancias, hay veces que hay que crear ciertos vehículos financieros y demás. Coméntanos qué es lo que tú ves hoy en día acerca del financiamiento a proyectos, qué es lo que les hace falta, cuál es el mayor reto en este sentido para poder llevar estos proyectos a un cierre financiero. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia desde CAF, ¿no? Yo quisiera empezar mi intervención quizás retomando a lo mejor un par de temas básicos que han sido expuestos. Y es, el primero es que la región es una región altamente bendecida con posibilidades de generación tanto de energía eólica, solar. Obviamente en la región esto representa que el costo de la energía sea altamente competitiva y que cuente con precios preferenciales, ¿no? O precios más competitivos que lo que podría ser una generación convencional con combustibles fósiles, ¿no? A esto hay que unir que estamos hablando ya de tecnologías básicamente probadas, o sea que el riesgo de la tecnología es mínimo y que en términos generales también la región cuenta con capacidades técnicas para implementar este tipo de tecnologías, ¿no? A excepción a lo mejor de lo que podría ser una tecnología de hidrógeno verde, el tema de las energías renovables no convencionales son tecnologías que prácticamente ya en la mayoría de los países se cuenta con las capacidades técnicas para poderlo implementar. Entonces, realmente la pregunta que nos tendríamos que hacer ahí es, ¿qué está pasando? ¿Por qué, a pesar de que la región cuenta con altos índices de radiación solar, con altos índices de capacidad de generación eólica, no se están llevando, no se están implementando los proyectos en la medida de las capacidades de la región, ¿no? Y entonces, para contestar de una manera muy simple, yo creo que ahí hay dos aspectos que están jugando un rol principal, y uno es el tema de los marcos regulatorios, y el otro es el tema del acceso al financiamiento. En temas de marcos regulatorios, se requiere seguir actualizando, fortaleciendo estos marcos regulatorios para poder fomentar o para tener marcos regulatorios que sean claros, transparentes, previsibles y que incorporen las particularidades de cada una de las generaciones o de cada tipo de tecnología de renovable, ¿no? Sin este tipo de marcos regulatorios va a ser muy difícil que el sector privado se vea interesado o atractivo en invertir grandes cantidades de dinero, de la gran cantidad de dinero que se requiere para hacer realmente una transformación al nivel que se requiere para alcanzar los acuerdos de París, ¿no? O el acuerdo de París. Entonces, y desde el punto de vista económico, macroeconómico, también la implementación y actualización de los marcos regulatorios es una de las herramientas más costo efectivas para poder alcanzar esta meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Uruguay, en el cual a través de la implementación de un marco regulatorio sólido se pudo descarbonizar su matriz energética. Prácticamente Uruguay en pocos años, la eléctrica, se pudo descarbonizar la matriz eléctrica en prácticamente pocos años y se logró incentivar al sector privado, ¿no? Entonces,
Pero cuando tenemos esto, cuando los marcos regulatorios no son suficientes, tenemos que obviamente también analizar qué está pasando con las diferentes barreras de mercado, ¿no? Existen otras barreras, como puede ser el tema, como les mencionaba, el acceso al financiamiento o a algunas otras barreras como el desconocimiento de cierta tecnología que se tienen que implementar o que se tienen que ajustar dependiendo de las particulares de cada mercado, ¿no? Por darles un ejemplo, en 2015, CAF estuvo trabajando para la estructuración de un proyecto solar fotovoltaico, un proyecto de 150 megas en Chile, en el desierto de Atacama Solar. Y en ese momento, cuando nosotros estábamos trabajando, a pesar de que había un marco regulatorio bastante firme y sólido, el mercado local, la banca comercial local, no contaba con las herramientas financieras para poder implementar o poder hacer o conseguir el cierre financiero, ¿no? En ese sentido, ahí jugó un papel crucial la banca de desarrollo como CAF para poder entregar los términos y plazos que requieren el tipo de inversión, ¿no? En ese momento, la banca comercial solamente podría prestar hasta 12 años y con los 12 años y con la tasa que estaba entregando la banca comercial, no se podía alcanzar el cierre financiero, ¿no? Entonces, se pudo articular, se articuló un proyecto para el Fondo Verde para el Clima, en el cual pudimos obtener una tasa concesional y además un plazo más alargado que nos permitió llegar hasta 20 años y con eso destrabar el tema del financiamiento y lograr la implementación del proyecto. Pero adicionalmente hay otros casos que tampoco con el tema de financiamiento no es suficiente. Por mencionarles otro tema es el tema de la movilidad eléctrica. Actualmente estamos trabajando en estructurar otro proyecto para el Fondo Verde del Clima, un proyecto que se va a destinar para prácticamente fomentar lo que es la implementación de la movilidad eléctrica en 11 países en América Latina, desde México hasta Uruguay. Y en este caso estamos viendo que simplemente con el tema del acceso al financiamiento no va a ser suficiente, ¿no? Tenemos que trabajar también el tema del fortalecimiento de las capacidades, tenemos que trabajar en el tema de la implementación o desarrollo de marcos regulatorios sólidos para que una vez que nosotros hagamos este primer ejemplo o implementemos estos primeros proyectos piloto a gran escala a nivel regional, el mercado privado o el sector privado se vea más atractivo, se vea más interesado en proveer el financiamiento y que ya no se requiera ningún tipo de condiciones especiales, ¿no? Entonces, ahí es donde la banca comercial como CAF puede jugar un rol súper importante. Sí, interesantísimo lo que comentas, sobre todo también el tema de que no deban de existir garantías soberanas. Hay demasiados proyectos en los cuales se pide una garantía soberana porque los bancos locales tienen una aversión al riesgo por no conocer los proyectos, precisamente cómo funciona toda la estructura de flujos de efectivo, ¿no? Muchas gracias. Por último, en esta ronda, Alfonso, mencionaste acerca de la iniciativa RELAC y cómo busca incrementar el uso de energías renovables, incrementar la adopción de renovables en toda la región mediante este objetivo que tiene. ¿Cómo vislumbran en OLADE esta comunión entre el sector público y privado para que pueda darse este financiamiento de manera más acelerada? Bueno, José, gracias por la pregunta. A ver, para dar una idea general de lo que estamos hablando con RELAC, estamos hablando de llegar al 2030 con un 70% de capacidad instalada en base renovable. Eso significa estar por encima de lo que es el tendencial que está teniendo nuestra región. Y por lo tanto, significa también incorporarle a nivel de inversión un flujo necesario del entorno de unos 50 mil millones de dólares adicionales a lo que es el tendencial en inversión para el sector energía. Entonces, es un flujo adicional muy importante para lograr esa meta. ¿Es posible eso desarrollarlo únicamente a partir de la inversión pública, a partir de el sector público trabajando en acelerar la incorporación de renovables? No es posible porque los gobiernos y los estados de nuestra región no tienen la capacidad para asumir toda esa inversión necesaria. Por lo tanto, la participación de sector público y sector privado es esencial.
Algunos de los elementos que se planteaban acá, estoy completamente de acuerdo. Es imposible pensar en la incorporación de inversión del sector privado si no están los marcos claramente establecidos y una seguridad jurídica fijada para lo que es la inversión del sector privado. Y eso es una parte de los grandes desafíos que tiene nuestra región. Cómo trabajar en generar la solidez necesaria para atraer el flujo de inversión para nuestra región y lograr ese incremento de inversiones en renovabilidad por encima de lo que venimos realizando. Eso es fácil lograrlo en mercados que ya están maduros, porque acá tenemos que separar claramente. No es lo mismo hacer un proyecto renovable en mercados maduros, como puede ser Chile, como nos tocó hacerlo en Uruguay cuando lo hicimos en Uruguay, como lo es Brasil, que son mercados maduros. El gran avance que ha tenido Colombia en tal sentido, no es lo mismo hacerlo en esos mercados maduros que aquellos mercados que están presentando barreras importantes para el desarrollo de la renovabilidad. Y ahí empiezan a incidir elementos claros, como por ejemplo, cómo incide el riesgo país y la percepción que tienen los mercados financieros sobre un mercado específico. Se han desarrollado instrumentos para desrisquear a cada mercado que han sido bastante interesantes. Por ejemplo, lo que hizo Argentina en términos de los llamados de renovabilidad. Pero no todos los países han logrado avanzar en tal sentido. Y necesitamos incorporar esos países para lograr la meta del 70%. Y necesitamos la inversión privada que también le dé el flujo de inversión necesario para lograr esa renovabilidad. Entonces hay un gran desafío en trabajar en aquellos mercados que hoy no han logrado despegar en renovabilidad. Y para dar un último número, en el norte de Chile los proyectos de renovabilidad están por debajo de los 20 dólares el megavatio hora. Sin embargo, querés hacer lo mismo en algunos países de Centroamérica o mismo del Caribe y no podés hablar de costos nivelados en la energía por debajo de los 70, 80 dólares. Entonces, ahí tenemos un gran diferencial y también cuando hablamos de transiciones justas, también eso incide. Porque si estamos hablando de transiciones justas, estamos castigando a aquellas economías que de alguna forma son las más débiles. Entonces estamos castigando a nivel de precios eso. Entonces, de alguna forma hay un gran desafío para trabajar en tal sentido. Muchas gracias, Alfonso. Estoy muy de acuerdo contigo y como lo comentaba hace un momento Alejandro, también un marcos regulatorios claros es lo que también ayudaría a traer definitivamente al sector privado y en países que tienen menos acceso a financiamiento, pues el primer paso sería, además de aumentar las capacidades, tener esos marcos regulatorios claros, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Ahora me gustaría regresar con Fabricio. Fabricio, we mentioned about... Fabricio, mencionamos inversores privados en el área. Estoy seguro de que realmente hay muchas partes que tienen que ver con los proyectos verdes del programa. Entonces, ¿hay una barrera para los inversores, los inversionistas, que nos pudieran decir de por qué deberían invertir? Tienes que vender la idea de que tienen que invertir. ¿Cómo funciona eso? Sí, muchísimas gracias, José, por esa pregunta. Bueno, básicamente, las barreras de los países desarrollados a países en desarrollo y para las inversiones que se van a realizar es un vehículo de inversión específico. Entonces, este vehículo de inversión necesita tener el criterio de nuestros inversores generales. Y creo que fue Alfonso o Alejandro. Tiene que ver con los diferentes países de Latinoamérica que aún no son tan avanzados como Brasil o Chile, que ustedes tienen que mejorar básicamente con algún tipo de ventas, solicitaciones públicas. Ellos no lo están realizando, así que tienes que buscar formas alternativas para establecer
unas juntas públicas, privadas. Tienes que buscarle soluciones adicionales si ellos quieren buscar en personas que inviertan de manera general para personas para proteger esta parte. Entonces, para proteger estos mercados, como cuando van a las islas diferentes, tienen otro tipo de retos y otro tipo de experiencias que se necesitan para trabajar con diferentes compañías NPC, por ejemplo, las que están trabajando con montañas, solar y eólico. Diría que es uno de los principales retos y diría que es la conectividad y la transición, porque normalmente tenemos estos recursos en lugares remotos de donde son necesitados. Pero es necesario realmente que son necesarios para poder conectar los proyectos. Y esos serían los retos. Tienes que volverte creativo dependiendo del país, la región, las características. Así que muchas gracias. Gracias por la información. Entonces, Roselina, de vuelta. De todos estos retos, tú no estabas hablando acerca de la diferenciación entre políticas pues que van hacia la eficiencia energética, por ejemplo, o las que van hacia el fomento del mercado del hidrógeno verde. ¿Cuál es la experiencia que han tenido en este sentido con el sector privado? Es decir, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en el momento de implementar estas políticas? Adelante. No te escuchamos, Rosy. Ahora sí. Antes de contestar tu pregunta, me voy a permitir hacer dos comentarios sobre la intervención. Adelante, por favor. Número uno, yo creo que es importante en el proceso de ser creativos e innovar también entender que en esta disrupción de tecnologías, la forma en que nosotros fomentamos las renovables no debe depender solamente de las licitaciones y las subastas. Nosotros estamos claros que queremos democratizar la energía, le estamos apostando a la generación distribuida, al autoconsumo con renovables. Y de hecho tenemos una meta muy específica en Panamá, que esperamos que el 15% del total de la capacidad instalada de generación en Panamá al 2030 provenga de techos solares. Y con esto presente, creo que es importante reconocer que en esa cadena se crean diversos nuevos empleos mientras incrementa la generación renovable en el país. Y también es importante reconocer que uno de los grandes desafíos del financiamiento es asegurar esa inclusividad, esa equitatividad centrada en las personas que esperamos que tengan el acceso a financiamiento, incluyendo el acceso a financiamiento en energías renovables para mujeres, para las minorías, como también los pueblos indígenas. Y es por eso que estamos trabajando arduamente en una estrategia de acceso universal a la energía que empodere a las comunidades rurales para que sean ellos sus propios gestores y puedan también agregar una mejor calidad de vida y crecimiento económico en sus territorios. Y ahora bien, con tu pregunta, pues sí, nosotros hemos estado trabajando desde hace ya un par de años en cómo poder fomentar una transición energética cercana a la gente. ¿Y qué más cercano a las personas, a las comunidades, que el uso racional y eficiente de la energía? Y es ahí donde, para atraer a todos a esta transición energética a través de la planificación integrada con visión a largo plazo, con intercambio y generación de nuevos datos y conocimientos, sobre todo reconociendo también las habilidades que hay en el sector privado, que hay en nuestra academia y el talento que recibimos en los futuros jóvenes. En julio del 2019 aprobamos el reglamento de edificación sostenible, que define los parámetros para edificios de viviendas, oficinas, edificios terciarios, donde mediante medidas pasivas enfocadas en muros, ventanas, relación tamaño de muros, factores de sombra y climatización, se cuantifican esos requisitos mínimos de ahorro. Con esto presente se estuvo trabajando de la mano por literalmente años en atraer al sector privado, al sector de la construcción. Estuvo trabajando con nosotros la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos y finalmente en el 2019 se aprobó. Todo el mundo dijo sí, estamos de acuerdo con esta reglamentación sostenible. Los municipios también estuvieron trabajando con nosotros y una de las lecciones aprendidas que estamos todavía aprendiendo en el proceso es poder asegurarnos de su implementación. El primer paso, después que ya tienen los diseños sosteniblemente realizados, es que los presenten a los municipios. Y lección aprendida, al no haber estado gestionando de la mano con recursos de la descentralización de los municipios, recurso humano que estuviera a disposición
para poder hacer la verificación de estos criterios, todavía nos está costando poder implementar esta herramienta para poder asegurarnos de que la eficiencia energética en nuestras edificaciones corra más rápido. Con esta lección aprendida, hace ya unas semanas lanzamos oficialmente la estrategia de uso racional y eficiente de la energía, donde aborda ese reto de una manera mucho más inclusiva. Tenemos una comisión interinstitucional de eficiencia energética donde ya tenemos más de 20 instituciones públicas que están colaborando con nosotros, incluyendo a la Asociación de Municipios de Panamá, así como también a diferentes empresas del sector privado que le están apostando a la eficiencia energética para asegurar una rápida implementación y acceso a recursos para lograrlo. Es importante resaltar que nosotros estamos buscando liderar con el ejemplo, y es ahí, a través del programa de administradores energéticos que se crea bajo la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía desde el 2012, ahora con mayores recursos, con un mayor proceso de capacitación conjunta, es que finalmente estamos viendo cómo los administradores energéticos se están empoderando de sus tareas. Y de hecho, debido al largo proceso de empoderar a esos administradores energéticos, estamos gestionando la creación de una posición específica como administrador energético estatal, para que estas personas que están dedicándose a empujar la eficiencia energética en las 188 instituciones públicas de Panamá puedan llevar a cabo con mayor celeridad estas tareas, ¿no? Lleno de retos el futuro, Rosy. Muchísimas gracias por tu intervención. Alejandro, un comentario ya final. Creo que ya estamos algo pasados de tiempo, precisamente hablando de la eficiencia energética. ¿Cuáles ven ustedes en CAF que sean los retos más importantes en poder proveer acceso a financiamiento para lo que es el cambio de temas de, por ejemplo, de electrodomésticos que sean más eficientes? ¿Cómo lo ven ustedes en el banco? Sí, gracias. Miren, yo creo que en este caso deberíamos empezar a considerar que hay como dos grandes mercados en el tema de financiamiento, ¿no? La banca comercial y lo que es la banca de desarrollo, ¿no? En el caso de los temas del banco de desarrollo, nosotros difícilmente vamos a poder tener acceso o entregar financiamiento directo para lo que es el recambio de los electrodomésticos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos para precisamente tratar de eliminar las barreras de mercado es utilizar a la banca de primer piso, a la banca comercial, para poder llegar al beneficiario final y empezar a entregar o que empiezan a fluir los recursos para este recambio. Definitivamente nosotros consideramos que tenemos que trabajar tanto desde la oferta como la demanda para poder alcanzar las metas, ¿no? Y en ese sentido, lo que hicimos el año pasado fue estructurar un proyecto para el Fondo Verde del Clima también, en el cual consta de líneas de refinanciamiento para la banca comercial. Van dirigido para el recambio precisamente de equipos, o sea, en términos y plazos concesionales para poder promover o fomentar lo que es la utilización de este tipo de equipos. Obviamente, esto también son equipos que tratan de tecnologías ya probadas, que no tienen el mayor riesgo, pero el tema del acceso al financiamiento en términos concesionales y que se pueda ver la rentabilidad a corto plazo todavía es un tema, por lo cual nosotros consideramos que todavía tenemos que seguir trabajando en fomentar eso para poder alcanzar la meta en un corto plazo, ¿no? Claro, y es importante porque no quitarle el ojo a la eficiencia energética, porque también es una acción clave hacia el futuro para lograr todas las metas de descarbonización, de llegar a cero, etcétera. Muchas gracias. Alfonso, no sé si tengas comentarios finales. Sí, a ver, el tema del financiamiento de las renovables y fundamentalmente como decía Rosilena, cuando hablamos de renovables no hay que hablar únicamente de la generación de gran porte, también hay que estar hablando de la generación distribuida, pero de alguna forma los aspectos de financiamiento de las renovables ya tienen un nivel de solución. Pero cuando hablamos de la eficiencia energética, que hay una atomización a nivel de los usuarios de energía, que hay problemas de información, barreras de información bastante importantes, que la banca
comercial de nuestra región no observa un beneficio tangible para meterse en ese tipo de negocios. Un poco también con la experiencia de lo que nos tocó hacer en Uruguay, fue uno de los elementos más difíciles. Nosotros en Uruguay, en el 2006-2007, generamos una línea de financiamiento para eficiencia energética con fondos de garantía. Y al final, el involucramiento de la banca comercial, el enseñar a la banca comercial los temas de eficiencia energética, que lograran identificar en ese producto un beneficio real, fue algo bastante, bastante complejo. Hoy esas líneas en Uruguay están operando, pero tal vez cuando nosotros las creamos pretendíamos que tuvieran un nivel de impacto bastante más más fuerte, y utilizamos el mecanismo que comentaba Alejandro, de banca comercial y después unos fondos de garantía a partir de banca de desarrollo. Creo que hay un muy buen espacio para trabajar con las utilities en el recambio de equipamiento. Creo que las utilities, a partir de la facturación de electricidad, son un canal bastante interesante que también le brinda al sector financiero el mecanismo de garantía de pago, que es bastante eficiente. Entonces, eso creo que se ha explorado en algunos mercados, pero creo que tiene una potencialidad enorme y que lo tenemos que estar teniendo en la cabeza. Mucha razón, muy, muy interesante las utilities, involucrarlas, creo que también llevaría, fluiría todo más los pagos, los intercambios, etcétera. Pues quiero agradecer a los panelistas el día de hoy, a quienes están aquí presentes, a Rosilena, lindo que nos acompaña de manera virtual. Muchas gracias por su participación y pues continuamos con el siguiente panel. Gracias. Having today. Thank you, technical. Gracias, equipo técnico. Vamos a tener la última sesión del evento. Este es un panel de discusión que iba a ser trabajada por un colega que no pudo llegar el día de hoy, lamentablemente. Así que en lugar de él, tendremos a nuestro colega Lisandra Rodríguez. Ella es una experta en CIVITS de la República Dominicana. Y por favor, te dejo el micrófono para que puedas presentar a los panelistas. Este panel se va a enfocar simplemente en la transición y seguridad de energía. Buenas tardes. Por favor, Devon Gardner, parte de energía, de la eficiencia de energías renovables. Bienvenido. Además,
George Clement, abogado de República Dominicana. Gracias. Señor Gardner. En el Caribe, tenemos un mercado de energía sostenible, tiene el potencial de crear oportunidades de trabajo y diferentes transiciones de energía. ¿Qué tendencias suele ver en la región y qué oportunidades puede ver también en este? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sí. Sí, ya está prendido. Muy bien, entonces buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por quedarse para escuchar esta conversación, porque es una conversación muy importante. Antes de responder su pregunta, simplemente quiero tomarme un minuto para agregar algunas cosas con respecto a de las transiciones que tenemos aquí. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros hablamos acerca de justicia de la energía, hablamos a nivel de América, con el nivel de los grupos de comunicación y de las comunidades. Y viendo en el total y los diferentes caminos que tienen y las políticas y las estrategias y las planeaciones que nos van a llevar a la transición. Y eso es algo, una parte muy importante y crítica, y también lleva mucho trabajo en cuanto a ayudar a identificar acciones de lo que nosotros llamaríamos grupos específicos. Pero también necesitamos ver a la energía de, a la justicia de la energía desde el punto de los países. Porque hay ciertos países que están con una situación en sus países que tienen las desventajas en cuanto a la habilidad de transicionar con el resto del mundo, en cuanto al futuro de la energía, mientras este se está siguiendo y que nosotros esperamos que se consiga. Entonces también tiene que ver a un nivel macro de que la justicia de la energía aplica a las regiones. Y entiendo que debería tomarse en consideración para las diferentes regiones. The collective group of countries as a region, so that if we understand that every single country in the Caribbean, every single one, is significantly vulnerable to the threats of climate change. We all have been at a climate meeting, so we all are climate experts. Most of you are more climate experts than I am. But what we know is that the Caribbean is probably one of the most vulnerable regions, if not the most vulnerable region in the world. We have seen what some of the climate-related events have done to our countries. In one day, you lose 250% of your GDP. Countries that are struggling to grow 5% per year lose 250% in one day of the GDP. That's a vulnerability that we shouldn't ignore. You also look at the energy issues from a cost perspective, and the openness of the Caribbean SIDS to the vagaries of global fossil supplies. I was speaking in another session this morning, and I was explaining that for the same volume of fossil fuels, the exact same volume of fossil fuels that we bought between January and June 2019, in between January and June 2022, the 15 CARICOM members collectively have had to pay an additional $2 billion simply because there is a war in Russia, a war between Russia and the Ukraine, and as a result of that, our 15 member states in CARICOM have had to find $2 billion extra to pay for the same volume of fossil fuels that we used in the same period in 2019. And if you are looking at those externalities of those extra burdens
that fossil fuels and the vehicles of fossil fuels are placing on the balance of payments and the other economics in the region. And they look at the burdens that are placed on countries that are sitting in the middle of one of the most disaster-prone geographical regions in the world. And you see what that has done to the debt situation of these countries, where most of us have debt-to-GDP ratios which are in excess of 70%, then it is understandable that our ability to transition jobs and job opportunities that are available to them. You have opportunities where, for instance, as a household or a residence, you are able to access energy through means that will allow you to, you know, have energy stored on your premises and use when you need it. And in some instances, depending on the types of laws and regulations that exist, to be able to sell access to the power grid, in some instances, in very attractive ways. More importantly, we are getting to the stages where utilities are beginning to understand the system's benefit of some of the distributed energy resources, meaning that there is now recognition that having energy placed strategically close to the demand centers compared to when it's miles away being moved through a transmission cable, there's going to be efficiency gains compared to if you would have the, you know, it moving with the voltages dropped across those many kilometers of transmission. And so that systems benefit is something that many utilities are now working with regulators to figure out how to pay for. If you, for instance, begin to put distributed storage into your homes, regulators are now talking about how do we compensate customers for the types of services that have in a battery in a house that is able to provide some amount of stability to the grid if you were to aggregate some of these battery services can do. Utilities are beginning to talk about how is it that we can use vehicle-to-grid integration to maintain better quality power services and how we can also improve the resilience of systems. So there's a lot of opportunities to retool
you know, those persons who are involved in the transport sector, especially those who are providing car sales, car services. We are doing projects to improve after sales services among those who were formerly auto mechanics, transforming them and changing them into what we would call electronics technologies, because we are talking about motor vehicles that are now based on electronics rather than on mechanical processes. We are talking about looking at how it is that we can train persons to do a lot more in respect to understanding skills-based, if you want to call it, interventions that they can do either as a business or that they can do as part of their own living within their residences that can actually provide economic opportunities for them to make money from improving the quality of the service and the quality of the system with which they are interacting. And we are working with utilities and with regulators to help them to understand how to build these kind of system benefit, if you want to call it, compensatory models that can allow for, persons who are average citizens to benefit from the opportunities that can come from the integration of technologies into the distributed side of the system. We recognize that, on the supply side and on the transmission side, this is where the big boys will play. This is not going to be available to the average guy. And of course, we recognize that the opportunities on that side for those who may choose to study and become engineers within the sector. But we're talking about the average person functioning in their day-to-day in their normal jobs or in their normal fields. Looking at opportunities how we can ensure that they can make either a full-time living or even part-time, earnings out of those opportunities that are here. Thanks. Thank you. Eddie. Hola, Eddie. ¿Te hablo en español o en inglés? Okay, en español, okay. Eddie, nos gustaría saber, tú como joven defensor del clima, ¿por qué una transición energética justa y sostenible debe incluir a los jóvenes? ¿Y qué acciones quieren ver los jóvenes para lograr una transición energética sostenible en América Latina? Si nos puedes dar ejemplo concreto del país o de la región y también ejemplos de los papeles que están jugando los jóvenes en el impulso de la innovación sostenible. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Efraín Vázquez. Soy activista climático desde hace varios años aquí en República Dominicana. Y haciendo referencia a esta pregunta, quisiera hablar sobre tres puntos importantes. El primero es acerca de cómo los jóvenes están involucrados en este proceso hacia la transición energética. Y lo primero que hay que señalar es que en las intervenciones pasadas no vimos ninguna mención a la juventud, lo que nos dice cómo está el estado de la inclusión de la juventud en estos procesos. El hecho de que la juventud no sea mencionada invisibiliza a este segmento poblacional y también lo cohíbe de tomar las decisiones o ser incluido dentro de las políticas públicas necesarias para la transición sostenible que todos y todas necesitamos. Ahora bien, ¿qué se necesita para hacer esto posible y por qué? Los jóvenes, Latinoamérica y el Caribe, de forma muy particular, representa la segunda región más joven de todo el mundo. Lo que significa que si evaluamos a nivel de regiones, a nivel global, Latinoamérica y el Caribe tienen un potencial sumamente grande cuando hablamos de transición justa y sostenible para la energía, para desarrollar capacidades verdes y puestos de empleabilidad verde para las juventudes. ¿Qué significa eso? De que los jóvenes que están dentro del sistema formal de educación, pero también dentro del sistema no formal de educación, puedan acceder a oportunidades donde parte de su currículum formativo incluye el desarrollo de dichas capacidades, cosa que no sucede ahora mismo con el nivel de profundidad que necesita ser abordado. ¿Por qué menciono los jóvenes dentro y fuera del sistema formal? Porque muchas veces cuando hablamos de políticas de transición energética a nivel de las profesiones de licenciatura o maestrías, estamos limitando el alcance propio que le damos a la inclusión de las juventudes. En Latinoamérica y el Caribe hay una realidad latente que no todos los jóvenes tienen acceso al sistema formal de educación, por lo que muchos aprenden en sistemas de, por ejemplo, de... Cuando hablo del sistema formal me refiero más bien al sistema universitario, pero muchos jóvenes acceden a oportunidades de formación a nivel técnico profesional.
donde hay un potencial sumamente grande para nosotros seguir promoviendo el sector de las energías limpias, pero sobre todo de la eficiencia energética. En el caso de la República Dominicana, dicho sea de paso, a pesar de que han habido a lo largo de los últimos años campañas muy puntuales para el tema de promover mejores estilos de vida haciendo uso de estrategias de eficiencia energética, realmente no se ha dado ningún tipo de vínculo de cómo todas estas políticas públicas energéticas deberían incluir a la juventud. Sumamente preocupante en un país que tiene casi el 50% de su población con menos de 35 años y que tiene un potencial enorme hacia esta transición que, por lo menos de acuerdo con los compromisos globales para 2050, va a durar los próximos 28 años. ¿Qué significa si no incluimos a los jóvenes ahora, en este mismo instante? Que estamos perdiendo una oportunidad para que los jóvenes puedan acceder al desarrollo de capacidades verdes, a medios de implementación que le permitan desarrollar propias iniciativas, y eso me conecta con el segundo punto. ¿De qué forma nosotros entonces apoyamos también a los jóvenes? No solamente tenerlos en cuenta cuando hacemos las políticas públicas, sino incluirlos dentro de las mesas de diálogo. Incluirlos para que puedan acceder a oportunidades de desarrollo a nivel de emprendimientos, pero también a nivel de proyectos, y que puedan acceder a fuentes de financiamiento que permitan demostrar dichos procesos. Un caso muy puntual aquí en la República Dominicana, hace 6 años, un joven con una alta capacidad de emprendimiento aquí en el país desarrolló una solución tecnológica para garantizar que el uso de la energía sea mucho más eficiente con una tecnología determinada. Sin embargo, acceder a financiamiento, que se convirtió parte de esas propuestas que él generaba, se convirtió en modelos ganadores de competencias de negocio aquí en la República Dominicana, fue muy difícil. El acceso a financiamiento de por sí para los países latinoamericanos y caribeños a nivel de gobierno es complicado. Imagínense lo difícil que es para los jóvenes en esos países poder acceder a las fuentes necesarias para garantizar que las ideas y proyectos que tenemos se llevan a cabo. Y un tercer punto en ese mismo sentido, entonces, primero los incluimos en las políticas públicas, segundo, garantizamos medios de implementación para que puedan incorporar su creatividad, su innovación, y todos estos aspectos de nuestras propias características en el marco de la transición justa y sostenible. El tercero tiene que ver con también desarrollar canales de difusión, sensibilización y educación para la población en general, focalizándonos en la población joven. Por ejemplo, yo que soy de la generación Z particularmente, tengo una tendencia, de acuerdo con los últimos estudios de mercado, a pagar más por ciertos productos o servicios siempre que sean vendidos o catalogados como productos verdes, sostenibles o demás. Lo que hace que muchas veces caigamos en el sesgo de la eficiencia energética que se mencionaba al inicio de este track del día de hoy, cuando creemos que por comprar un producto que tiene una categoría X realmente nos va a ayudar a ahorrar energía cuando hay diferentes variables que inciden en ese proceso. Entonces, también sensibilizar con toda la información necesaria, pero también con estrategias dirigidas al público joven, es muy necesario para garantizar la inclusión. Y por último, tener en cuenta también el tema de las interseccionalidades en las juventudes. Muchas veces creemos que la juventud es un solo segmento, cuando realmente el joven, aparte de ser joven, están las mujeres jóvenes, están los jóvenes de los pueblos indígenas, están los jóvenes afrodescendientes, los jóvenes de las comunidades que son usualmente vulnerabilizadas. Entonces, tener en cuenta esa diversidad es parte también del proceso de inclusión que en el marco de la transición justa y sostenible debe incorporarse. Quisiera poder ser capaz de dar ejemplos muy puntuales a nivel de República Dominicana, sin embargo voy a mencionar 2 ejemplos a nivel de región. A nivel de región, en los últimos 4 años los jóvenes se han estado activando mucho más con el tema de la transición energética. Vemos a cada vez más jóvenes involucrados en las políticas, en los procesos de políticas. Sin embargo, se encuentran con la barrera de que muchos de los sistemas, de que la cultura latinoamericana per se, sobre todo, tiene un gran valor centrado en los valores en el adultocentrismo, lo que significa que los jóvenes no son usualmente considerados en los espacios y cuando lo son, sus propuestas no se toman en cuenta con el mismo nivel, con el nivel de relevancia que es necesario. Entonces, atacar cada uno de esos 3 problemas con garantizar que tengan acceso a los espacios de políticas públicas y de que estos puedan dar retroalimentación y participar de proyectos. Segundo, garantizar el acceso a los medios de implementación como financiamiento, capacitación, pero también el acceso a oportunidades. Y tercero, el hecho de nosotros garantizar que los diferentes espacios tengan en cuenta la interseccionalidad de las juventudes, entonces facilitarían que nos movamos
hacia un mundo donde la transición justa y sostenible es posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Eddie. Mr. Garner. Sí, sí. Y me voy a tener que retirar y le pido disculpas porque tengo otro evento comenzando ahora mismo, pero gracias por la oportunidad y de verdad espero que todos los que se encuentran presentes y trabajan en el campo de la energía empiecen a considerar el segmento de la población joven como parte de las políticas públicas. No solamente somos un beneficiario pasivo de los procesos, sino que también podemos inyectar energía e ideas creativas a cómo toda esta transición puede desarrollarse. Muchísimas gracias y lamento dejarles tan pronto. Gracias a ti, Eddie. Mr. Garner, what gap exists in the scale of sustainable energy production and solutions in the region? What action are governments taking to bridge this gap? Within the context of CARICOM and CARICOM governments and the CECRE itself, the Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency, which I represent, we are doing a lot that starts with planning, what we call integrated resource and resilience planning. And what we are doing is working with countries, governments, the CECRE, universities, and the IRRP, as we call it, in terms of a planning process, is a novel, innovative planning process that is A, much more broad-based and much more inclusive than the usual planning processes. As you, if you recall, electricity sector planning would have started where, through expansion plans which are utility-based, and then it broadened somewhat to include IPPs, independent power producers, and a few other players within the sector within the context of what is called integrated resource plans. We have now broadened that, calling it integrated resource and resilience plan, that looks at every single actor being involved who would have been playing a critical role in the, if you want to call it, the understanding of how we build and operate the electricity system. So when we are doing integrated resource and resilience plans, we have government representatives from finance, from the electricity sector, from the climate ministries, from the environmental ministries, from those ministries that are responsible for planning, from those ministries that are responsible for economic growth and development, etc. We would have academia, we would have businesses involved, we will have those offices responsible for climate and hydrometeorology and so on. We would have disaster and emergency management, because what we are doing with the IRRP is trying to understand, firstly, what is the future growth trajectory of the countries. Of course, we baseline the situation as it is, but then try to understand what the future growth trajectory is in terms of where the country is going to be in terms of its pathway. What is its sustainable development pathway? Understanding what the sustainable development pathway is for the country in terms of what its growth scenarios are going to look like over 5, 10, and 25-year cuts. We then try to look to see where are the energy resources going to come from to facilitate and sustain that growth. And we look, of course, and prioritize based on what the stakeholders in country determine. If the countries say, we want to prioritize indigenous resources over anything else, everything else, then we look at the indigenous resources as the main priorities.